Mucha atención que en las últimas horas uniformados de la Policía Metropolitana de Villavicencio efectuaron la captura en flagrancia de un hombre de 27 años identificado como William Caballero Ardila, quien presuntamente agredió con un arma blanca a Diego Mauricio Amaya Estrada de tan solo 21 años, estudiante de psicología de la Universidad Cooperativa. El crimen se perpetró alrededor de la medianoche en la carrera 22 con calle 7 del barrio La Rosita, vía que conduce al municipio de Puerto López, hora después del partido Millonarios América, donde obtuvo el triunfo este último equipo, el cual era festejado por Caballero, quien departía con amigos consumiendo bebidas alcohólicas en el mismo bar en que se encontraba la víctima. Diego Mauricio se encontraba en compañía de un amigo identificado como Rubén Darío Morales Mosquera, quien se desempeña como ayudante de construcción y le habría asegurado a las autoridades que los hechos ocurrieron cuando salieron del bar y cruzaron la vía para tomar un taxi, siendo en ese instante cuando el victimario lo siguió y de manera inicial apuñaló a Rubén en la espalda y posteriormente a Caballero. William recibió una mortal puñalada en el corazón, siendo trasladado de urgencia al Hospital Departamental de Villavicencio, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales. Del presunto homicida, MDI logró establecer que se desempeña como comerciante y también ha laborado como domiciliario. Se trata de un hincha ferviente del América de Cali y justamente se encontraba disfrutando del triunfo de su equipo minutos antes del salvaje ataque. De igual manera se conoció que contra el capturado hay una denuncia por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades y actualmente se adelantan los actos urgentes para lograr la judicialización del capturado. Somos MDI, Medios Digitales Informativos. Nos encuentran en Facebook como Alerta Llano Noticias, Andrés Noticias, TDI Colombia, Entérate Villavo, Mi Llano TV y ¿Qué pasó en Villavo? Nosotros lo mató. Yo estoy asuntado de sangre. Él estaba con nosotros. Y él no estaba haciendo nada. Él no estaba haciendo nada. No, pero él no estaba haciendo nada. Años identificado como William Caballero Ardila, quien presuntamente agredió con un arma blanca a Diego Mauricio Amaya Estrada de tan solo 21 años, estudiante de psicología de la Universidad Cooperativa. El crimen se perpetró alrededor de la medianoche en la carrera 22 con calle 7 del barrio La Rosita, vía que conduce al municipio de Puerto López, hora después del partido Millonarios América, donde obtuvo el triunfo este último equipo, el cual era festejado por Caballero, quien departía con amigos consumiendo bebidas alcohólicas en el mismo bar en que se encontraba la víctima. Diego Mauricio se encontraba en compañía de un amigo identificado como Rubén Darío Morales Mosquera, quien se desempeña como ayudante de construcción y le habría asegurado a las autoridades que los hechos ocurrieron cuando salieron del bar y cruzaron la vía para tomar un taxi, siendo en ese instante cuando el victimario lo siguió y de manera inicial apuñaló a Rubén en la espalda y posteriormente a Caballero. William recibió una mortal puñalada en el corazón, siendo trasladado de urgencia al Hospital Departamental de Villavicencio, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales. Del presunto homicida, MDI logró establecer que se desempeña como comerciante y también ha laborado como domiciliario. Se trata de un hincha ferviente del América de Cali y justamente se encontraba disfrutando del triunfo de su equipo minutos antes del salvaje ataque. De igual manera se conoció que contra el capturado hay una denuncia por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades y actualmente se adelantan los actos urgentes para lograr la judicialización del capturado. Somos MDI, Medios Digitales Informativos. Nos encuentran en Facebook como Alerta Llano Noticias, Andrés Noticias, TDI Colombia, Entérate Villavo, Mi Llano TV y ¿Qué pasó en Villavo? Nosotros lo mató. Yo estoy asuntado de sangre. Él estaba con nosotros. Y él no estaba haciendo nada. Él no estaba haciendo nada. No, pero él no estaba haciendo nada. Él no estaba haciendo nada. ¿Fue una pelea o qué?